breves informativas en Radio República. Bienvenidos amigos de Radio República. Este es un boletín informativo con noticias dentro de Cuba. Desde Placeta Villa Clara, Jorge Luis García Pérez Antúnez emite un comunicado a nombre del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, donde exige la libertad de José Daniel Ferrer García y todos los activistas de la resistencia injustamente detenidos y presos por la dictadura castrista. El comunicado declara su total solidaridad con la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y exhorta a continuar unidos en pos de la libertad de Cuba. En Cárdenas, Matanzas, Leticia Ramos Herrería, periodista independiente y miembro del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, se encuentra plantada y en huelga de hambre frente a la unidad de la policía de esta ciudad en la calle Línea entre Velázquez y Cristina. Leticia se plantó en protesta por las golpizas y arresto de que fueron objeto ella, su esposo Ramón Montes de Oca y los activistas Javier Herbello, Orlando Marcos Pacheco y Elizabeth Pacheco Lamas, todos miembros del Frente, por parte de la Seguridad del Estado y la PNR. Los mencionados fueron injustamente golpeados, arrestados en el instante que presenciaban el derrumbe del antiguo Hotel Europa de Cárdenas, y Leticia hacía su trabajo como periodista independiente. Los activistas fueron liberados posteriormente. Leticia se encuentra acompañada por miembros del Frente provenientes de diferentes puntos de Matanza y agradece a los vecinos de Cárdenas que se han interesado por su situación y que la apoyan. Informa el delegado provincial de la Alianza Democrática Pinareña, Raúl Luis Risco Pérez, que la directiva de la misma se encuentra reunida y rodeada por la seguridad del Estado en su casa en el reparto Los Pinos, edificio 3, apartamento 5B en Pinar del Río. La alianza está reunida con la intención de entregar una carta al director de Contrainteligencia de la Seguridad del Estado del país, donde se protesta la situación de intolerancia y represión que mantiene este cuerpo represivo para defender los intereses personales y del poder del régimen y en contra de los activistas pacíficos en la resistencia. La seguridad del Estado los ha sitiado para que no puedan salir a entregar la carta. En esta también se exige la libertad del expreso político José Daniel Ferrer García, detenido desde el 17 de abril en Santiago de Cuba, y de todos los activistas de la resistencia actualmente detenidos o presos. Les habló María Antonieta Lima.